Claro, bueno, es una reunión que se hace ya periódicamente. La idea ahorita es entregar un documento que gestionamos en Semarnat México. Hablamos de un apoyo de cerca de medio millón de pesos, donde lo que vamos a aportar es la construcción del primer término de lo que es el ordenamiento ecológico del territorio en la zona protegida. ¿Qué quiere decir esto? Siempre en cualquier área, para poder delimitar qué se puede y qué no se puede hacer a través de los usos de suelo, debe existir el ordenamiento ecológico del territorio y no existía en este sitio. Buscamos que se consiguiera un apoyo para poder desarrollar el ordenamiento ecológico del territorio en San Luis Potosí como estado y en el área natural protegida de Real de 14, conocida como la zona Wirikuta, en específico. Ese es el que el día de hoy vamos a entregar, es la caracterización del primer término y con esto esperamos que pueda también haber un equilibrio y sobre todo la armonía en la cual tanto el pueblo wixárika como los habitantes del sitio y las autoridades involucradas podamos ir poniendo un orden un poco más específico sobre el área. Estos recursos fueron al 100% federal, nos los otorgaron en 2012, se hizo a través de licitación, la empresa que lo ganó es quien entrega ahorita.